Señoras y señores, con ustedes, Disley Ramos y Jean-Philippe Creton. ¡Hola, hola! ¡Hola, Raúl, querido! ¿Cómo estás? Oye, aprovechamos de darle un aplauso a nuestro querido Jean-Philippe que nos acompaña el día de hoy. ¡Guapísimo, ¿no? ¿Cómo está, querido Algarro? ¡Qué gusto poder estar junto a ustedes! 7 años pasaron para que podamos estar nuevamente en esta fiesta. La fiesta que es de la comunidad, que es de ustedes. Tuvimos que pasar un bicho que nos tuvo encerrados, que nos tuvo enmascarados para por fin estar juntos. Quiero también que le brindemos un aplauso grande a Disley, que es mi compañera esta noche. ¡Gracias! Oigan, sí, de hecho fueron jornadas deportivas intensas. Diversión y entusiasmo, carros alegóricos, obviamente, reyes, reinas, presentaciones. Lo dieron todo durante casi un mes de sacrificio. Fui testigo en varias fechas de cómo dieron la vida acá en el escenario. Y sin más preámbulo, entonces, vamos a comenzar, obviamente, saludando a quienes nos acompañan, ¿cierto? Eso sí, antes también queremos saludar a Patricia Vázquez, que va a ser la encargada de nuestro backstage. Después de que todos los cantantes vayan haciendo lo suyo, Pati va a estar conversando con ellos para sacar todas sus impresiones. Y tal como decía Disley, vamos a comenzar saludando a las autoridades presentes. Por supuesto, comenzando por el alcalde, el señor José Luis Yáñez Maldonado. Gracias, alcalde, por estar acá junto a nosotros en esta gran fiesta. Es verdad, y de hecho también saludamos al honorable Consejo Municipal que nos acompaña, el señor Marco Antonio González. También saludamos a la señora Marcela Mancilla. Al señor Carlos Tapia. También a Fernando Gómez. Y por supuesto también al señor Harry Álvarez. También junto a nosotros, Luis Núñez. También por supuesto saludamos al mayor Marcelo Valenzuela Rodríguez. Y también al teniente primero Francisco Currieco Sepúlveda, capitán de puerto de Algarrobo. Y a la cabo segunda, Marta Tobar. Un aplauso para todos ellos entonces que nos acompañan el día de hoy en esta gran noche final. Y también tenemos que saludar a quienes son los reyes vigentes, ¿ah? Quienes han estado durante 7 años ejerciendo ese cargo. A Damaris Cid, reina del año 2015. Y a Franco Castillo, rey del año 2015 de la Alianza Roja, por supuesto. Y claro, también a todos ustedes, a los vecinos, vecinas, dirigentes de las diferentes sectores de la comuna de Algarrobo. Para todos ustedes, un gran abrazo, chiquillos, chiquillas. Eso. Quiero saber, ¿hay energía el día de hoy, sí o no? Eso, así me gusta a mí. Partimos entonces, Alianza Alegre, a ver, un grito. ¡Eso! ¿Dónde está la blanca? ¡Ay, ay, ay! ¡Naranja! ¿Dónde está? ¡Morada! ¡Azul! ¡Verde! ¡Roja! ¡Y amarilla, por supuesto! Oye, están motivados. Me encanta el ánimo que tienen todos y todas. Y ustedes durante prácticamente un mes han estado haciendo distintas competencias de baile, acuáticas, creativas, como lo que vimos recién hace un ratito, musical también, como vamos a tener la oportunidad de presenciar dentro de los próximos minutos. Para que puedan verse, para que puedan presenciar lo que ustedes mismos han protagonizado, tenemos el siguiente video que da cuenta de lo que ha pasado en los últimos días en esta competencia de Algarrobo. Sí, esto es Hermosea tu Barrio. Thank you.
Buenas tardes, yo soy Daniel Aranda, delegado de deporte y artístico de la Alianza Negra. No quiso correr, pero lo vamos a mostrar más tarde, porque obviamente que hay que mostrarlo. Claro, tuvimos ahí algunos inconvenientes técnicos que se están solucionando a la brevedad. Pero queremos saludar a quienes son los reyes vigentes, quienes en el 2015 se coronaron como los monarcas de Algarrobo. Y vamos a comenzar por ella, le damos un aplauso grande a Damaris Cid, la reina del año 2015. Y por supuesto también a Franco Castillo, rey del año 2015. Ahí vienen los chicos. Vengan chiquillos, con toda confianza, vengan por favor. Vengan para acá. Vengan por favor, viene para subiendo, que los puedan subiendo, ver y aplaudir. Viene subiendo. Ahí vienen, ahí vienen. Oye, y ya están preparados los reyes y las reinas de cada alianza. Se ven preciosas. Ellos guapísimos. Oye, va a estar difícil hoy. Sí, va a estar difícil. Lo bueno es que vamos a tener música también, vamos a tener canciones, vamos a ver el resultado de lo que pasó con los carros alegóricos, donde todas las alianzas se entregaron al máximo, se lucieron, y vamos a tener la oportunidad de ver al final de la jornada cuál alianza se corona como la campeona de este año. Es verdad, es verdad. Y también es verdad que viene subiendo nuestra reina vigente ahí, Damaris, querida, bienvenida. ¿Qué se siente después de 7 años estar nuevamente en una fiesta como esta? Hola, buenas noches. Me siento feliz, contenta, porque hace 7 años que no se realizó esta fiesta, ya que esta fiesta es de todos los algarrobinos. Feliz. Y yo creo que toda la comuna Algarrobo está contenta que vuelva y que se repita el próximo año. Me parece perfecto. Yo creo que de aquí ya nos vamos de corrido todos los años. Ya no tenemos bicho. Esperemos, esperemos que no. ¿Y el rey dónde está? Me dejó solita. ¡No! ¡Oh! Pero como digna mujer empoderada, subió sola. Eso. Y entregó las palabras pertinentes. No necesitamos nombre de las mujeres para ser... reinas. ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Un aplauso para Damaris! Querida, ¿quieres dar unas palabras para los reyes y las reinas? Para quizás la pareja que sea la elegida el día de hoy. Sí. Les quiero hablar a ellos. Que disfruten. Espero que hayan disfrutado casi un mes esta fiesta. Si no son ganadores, ellos ya son ganadores de su alianza. Que siempre tienen que tener la humildad por delante, ¿ya? Y muy feliz, que sean muy felices. Eso, un aplauso. Gracias, querida. Oye, y veo que están todos también los candidatos, ¿eh? A reina y reina. Por favor, pasen, chiquillos, acá los estamos esperando para que los puedan ver desde ya. Ingresen, van a ser aplaudidos por todas sus respectivas alianzas y pronto vamos a saber. Ok, comenzamos entonces. Alianza Negra. Continúa entonces Alianza Blanca entrando. Perfecto. Alianza Naranja. También continuamos con más reyes y reinas candidatos que quieren coronarse esta noche. Alianza Azul. Continúan desfilando todos aquellos que quieren ser campeones. Alianza Morada. Alianza Verde. Alianza Roja. Alianza Amarilla. Todos ellos están acá para poder transformarse en rey o reina en esta jornada 2022, donde desde ya les deseamos el mayor de los éxitos, chiquillos, que lo disfruten. Está todo este público esperando por ustedes y les damos un último aplauso porque ya nos vamos a encontrar nuevamente con todos estos candidatos dentro de algunos minutitos más.
Es verdad. Y aprovechamos entonces, querido, de saludar al jurado, ¿te parece? ¡Claro! Vamos a comenzar saludando al jurado esta noche, un jurado selecto que será el encargado de escoger la mejor interpretación. Y vamos a comenzar con una mujer que comenzó cantando desde muy pequeñita, participó en Gospel, Historia de la Música, Teatro Musical, Actuación y Canto Popular. En el año 2011 participó también en el programa Mi Nombre Es. El aplauso es para Selene Weichafe. ¡Bienvenida! Y seguimos, por supuesto, con Camaleón Landáez. Es un artista nacional conocido como Camaleón, cantante de cumbia y boleros. Luisín Landáez, que adquirió popularidad en Chile por interpretar La Piragua. Me gustaba ese cuando chica. Y Macondo, un aplauso para él. Y también tenemos a una cantante y compositora chilena. En sus canciones fusiona distintos géneros, como por ejemplo el reggaetón, el trap, la salsa, la timbla y la mezcla de sonidos. Ella es Connie K. Vamos a conversar un poquito con los candidatos a Rey y Reinas antes de ir con nuestra competencia musical. Comenzando por la Alianza Negra, chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué es lo que esperan para esta jornada? Hola, buenas noches. Acá estamos ya terminando una etapa, una bonita competencia que une a toda la comuna y nada, muy feliz. Hola, buenas noches. Yo la verdad estoy muy agradecida por el apoyo de la Alianza y de que se nos haya permitido representarlo en esta bella fiesta. La verdad la hemos pasado súper bien y esperamos que esta noche sea linda como lo han sido todas las actividades. Esperamos eso, sin duda alguna. Alianza Blanca. Buenas noches a todos. Bueno, darle las gracias a todos los que han venido a vernos y a nuestras respectivas alianzas por apoyarnos cada día y muy feliz de estar en este lugar ahora. Hola a todos, buenas noches. Estoy muy, muy contenta de haber participado en esta fiesta de la primavera y estoy muy agradecida de todos los que nos vienen a apoyarnos. Muchas gracias a ustedes también. La Alianza Naranja, ¿qué es lo que opina? Empezando, buenas noches a toda la gente de toda la Alianza. Muy feliz de estar acá, muy emocionado y esta noche va a ser la mejor del mes de noviembre. Sin duda alguna. Hola, buenas noches. Estoy muy agradecida de todo por haber elegido como reina, a pesar que había otra, pero aquí estamos muy feliz y pasarla bien nomás. De eso se trata, sin duda alguna. Alianza Morada. Hola, buenas noches. La verdad estoy muy contento de estar acá. Ha sido una experiencia muy bacán. Conocí y terminé de conocer a personas que me apoyaron caleta, así que muy feliz de eso. Buenas noches. Yo estoy súper feliz de estar acá. Muy agradecida del apoyo de nuestra alianza y de la participación de todas las personas del Algarrobo. Y eso, espero que terminemos la noche con un broche de oro. ¡Ey! Sería lo ideal, ¿no? Alianza Azul. Hola, buenas noches. Yo muy contento y agradecido por hacer esto posible y muy, muy feliz. Muchas gracias, ¿tú? Hola, primero que todo, buenas noches a todos y especialmente a mi alianza. Opino que... esta experiencia estuvo súper buena porque estoy con mi sobrino y espero que todos la hemos pasado bien. Verde, que te quiero verde. Muy buenas noches. Quiero decir que realmente se ha conseguido con el regreso de la fiesta de la primavera poder conseguir eso, una fiesta, conseguir éxtasis de felicidad. O sea, ha sido demasiado... buenos momentos y es realmente genial que se haya vuelto a hacer toda esta fiesta. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Estoy muy feliz, agradecida de haber llegado aquí con todo el apoyo de mi alianza que siempre nos ha acompañado y dado todo por nosotros. Y hoy día darlo todo como el resto del mes. Eso, muy bien. Rojo Carmesí. Muy buenas noches a todos. Les quería pedir decir gracias a todos, a toda la Alianza Roja por apoyar, por estar siempre con todo y felicitar a toda la Alianza porque esa motivación que tiene se aprecia mucho y que de todos disfruten la Alianza.
Hola, buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer a mi alianza. Creo que todo este proceso, dos meses creo, han sido muy lindos y creo que a pesar de cualquier resultado que sea hoy, creo que el regalo y el premio más lindo que nos llevamos todos es la experiencia y los momentos lindos que hemos vivido. Quiero agradecer a toda la gente de mi alianza. De verdad, no puedo nombrar a todas las personas porque de verdad son todos los que han apoyado y nos han brindado nuestro, su apoyo, el amor de los niños, la gente, todo. Y también felicitar a toda la alianza por hoy porque de verdad se lucieron con los carros alegóricos, las comparsas, todo muy lindo. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti también, Alianza Amarilla. Hola, buenas noches. Quiero agradecer a la Alianza María por tanto esfuerzo, motivación, trabajo en equipo. Sea cual sea el resultado, yo ya me siento ganador por conocer tanta gente linda y por vivir esta experiencia junto a ellos. Así que es una linda noche para toda la Alianza y que ganen la mejor. Así será dentro de un ratito. Hola, buenas noches. Quería agradecer a mi Alianza y a toda la Alianza que de verdad que este año lo han dado todo. Que bueno que este año no fue un año conflictivo, no vieron trampas y que ojalá que todos los años marchan así porque este niño no volvió una pelea ni un problema y que perfecto, muchas gracias. Le damos un aplauso a todos los candidatos. Dentro de un ratito más nos vamos a encontrar con ustedes, chiquillos, y vamos a ver quién se corona finalmente como rey y reina. También un aplauso para Damaris, que es la reina vigente. Y ahora ya vamos a dar inicio a la competencia, así que dentro de un ratito más nos encontramos, chiquillos. Oye, qué elegancia la de Francia, por favor. Dedicación completa, evidentemente, a sus reyes y reinas que sacaron la cara en este mes de competencia por cada una de sus alianzas. Y de hecho, Jean-Philippe, tú te preguntarás, porque Jean-Philippe me preguntaba atrás, oye, ¿pero qué alianza va ganando? Yo le dije, no tengo idea, porque gana una en canto, gana otra en baile, y así, en realidad, no se sabe. Pero tengo la primicia. A ver, ¿qué? Sí, tengo la primicia porque ustedes quieren conocer cómo van los cómputos hasta el día de ayer. Ok, a ver, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a hacer como una especie de resumen entonces de lo que ha pasado. Exacto. En cuanto a los números y en cuanto al cómputo. ¿Cómo va la cosa? Ahí está entonces, resumen de puntuación por alianza. Negra, blanca, naranja, morada, azul, verde, roja y amarilla. Vamos a ir con los puntajes uno a uno. ¿Eh? La negra tiene 75.500 puntos. La blanca tiene 115.500 puntos. Son los que van liderando hasta ahora. Alianza Naranja, 62.000 puntos. Alianza Morada, 98.500 puntos. Los azules van con 87.500. La verde, ay, 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 con 107.500 puntos. La roja con 104.000 puntos. Y la amarilla no se queda atrás con 99.500 puntos. Ahí está entonces. Así va la cosa hasta ahora. Así va la cosa hasta ahora. Pero todo puede cambiar. Es verdad. Todo puede cambiar con lo que va a pasar ahora. Y vamos a dar inicio precisamente a algo que puede ser radical en los puntajes. Y es la voz de Algarrobo. Vamos a comenzar en el orden que hemos nombrado a todas las alianzas. Y partimos brindándole un gran aplauso a la música que nos trae la Alianza Negra. ¡Eso! ¡Un aplauso, Alianza Negra! Los dejamos entonces en el escenario. Podrían fundirse un día. ¿Quién diría? Tú cambiarías.
Darío Tortilla, ¿quién diría? Parece que el amor no entiende pues familia. Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía. Oigo cerrado y tú prefieres lo comía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironía. ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Sí que te amo y que me amas, es una ironía. Qué bendición la mía, descansa junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía, tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importa un poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía por ser agua y aceite, qué ironía. Si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Son años los que ya llevamos juntos de la mano. Quién diría que lo importante es aceptar y que me aceptes como humano? Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Lo importante es que me aceptes como humano. Así que te amo y que me ames, es una ironía. Qué bendición la mía, descansar junto a ti cada día. La mía, descansar junto a ti cada día. El aplauso para la Alianza Negra y en la primera presentación, la que abre los fuegos de esta, la voz de Algarrobo. Muchas gracias, chiquillos, por ese talento entregado sobre nuestro escenario, ¿no es cierto, Disley? Es verdad. Oye, tú no pudiste las otras noches apreciar el talento que tiene Algarrobo para el baile, para el deporte, porque de verdad que fueron hartas actividades. Y la preparación hoy día con los carros alegóricos, yo alcancé a ver uno o dos, y realmente que hay una preparación inmensa detrás. Y de hecho, vamos a continuar entonces el día de hoy. Pero antes, vamos a ir con Pati, querida, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Disley, por supuesto, en esta fiesta maravillosa, esta noche finalizando, y estamos esperando que venga acá al backstage esta presentación que acabamos de ver con ese tema de Ricardo Arjona. ¿Dónde tenemos por aquí? ¿Dónde viene? Ahí viene Cristian. Lo vemos, que viene con nosotros para revisar su impresión. Cristian, rapidito que estamos con el tiempo en contra. ¿Cómo estás, Cristian? Igual nervioso todavía, pero ya, ya con la satisfacción de haberlo hecho, y gracias al público que les apoyó bastante. ¡Eso! Un fuerte aplauso para Cristian, la primera alianza que se presenta, Alianza Negra. Muchas gracias por ese temita de Arjona. ¡Continuamos con ustedes! Muchas gracias, Patti. Ahí veíamos las impresiones de la Alianza Negra, que fue la primera en presentarse
mientras nosotros estamos acá aguardando lo que va a pasar dentro de los próximos segunditos con la Alianza Blanca que está por ahí. Exacto, ahí los veo a todos motivados para poder apoyar a quienes serán sus representantes. Estamos en pleno proceso de montaje para ver qué es lo que pasará con ellos, Disley. Ya lo que veo me gusta. Jurado querido, usted está atento ahí porque se la va a llevar difícil el día de hoy. Algarrobo no la hace fácil, ¿ah? Jurado anterior que hemos tenido también tuvo la tarea, pero oye, fue muy difícil. Tuvieron que salir arrancando también, te lo digo, pero sí es verdad, porque todas las alianzas lo hicieron increíble y elegir una ganadora es complicado. Siempre es difícil, siempre las competencias traen eso consigo. Ya estamos listos para poder entonces aplaudir a la presentación de la Alianza Blanca. Thank you.
presentación! ¡Qué presentación! ¡Ay, ay, ay! Alianza Negra, Alianza Blanca, ¿cómo van y cómo reciben también las demás alianzas con sus presentaciones? Claro, y nuestro jurado ahí debe estar atento a todo lo que pasa con calidad vocal, puesta en escena. Sobre todo tú, claro, que eres cantante. ¿Qué te pareció? Claro, me parece que todos acá tienen que entregarse al máximo, pero lo que estaba diciendo, que no solamente importa muchas veces lo que pasa con la voz, también todo lo que complementa esto. La escenografía, puesta en escena, claro, quienes acompañan bailando. Todos esos elementos son los que nuestro jurado comienza ahí a anotar en sus respectivos cuadernitos. Es verdad. Y seguimos, Pati querida. ¿Estás por ahí? Estamos aquí, por supuesto, Disley y Jean-Philippe. Continuamos nosotros y esperando a que venga, ¿cierto?, quien interpretó a la Alianza Blanca. Laurita, la estamos esperando por acá. Estuvo ahí, ¿cierto?, en escenario junto a Cata en lo que era el baile y también ahí en esa interpretación de Damián. Ahí viene en camino y por supuesto nosotros seguimos viviendo esta última noche. Ya vamos con dos de nuestras voces escuchando, compartiendo. Se vienen ya las últimas sensaciones y tenemos por acá a Laurita. A Damián, ¿cómo estás, Laurita? Qué bueno, cuéntanos, ¿cuál fue la sensación de ustedes tres ahí en el escenario y ti cantando una voz maravillosa, Laurita? Un talento escondido. Mira, la verdad, quiero primero que todo agradecer a los que me dieron la oportunidad de presentarme a la Alianza Blanca. Los quiero mucho, son una gran familia, a la Consuelo que nos maquilló maravilloso, al Damián que aceptó mi reto y, pucha, yo solo canto en mi casa. Y estoy feliz de poder haberme parado en ese escenario, haber bailado y haberlo... Espero haberlo... no haberles fallado. Eso. Los quiero mucho. Gracias. Y eso. Está emocionada, Laurita. Catita, ¿algunas palabras? Contenta de haber aceptado el desafío de una gran amiga, de haberla podido acompañar arriba del escenario y que toda la alianza haya confiado en nosotros. Damián. Bueno, agradecer a la Alianza Blanca darme la posibilidad de participar, a la Laurita por haber confiado en mí y lo hizo hermoso, yo quedé con la boca abierta, no sabía, no tenía idea que la Laurita cantaba y lo hizo espectacular hoy día, así que muchas gracias. Muchas gracias, aquí está entonces la impresión de la Alianza Blanca. Continuamos con ustedes, Jean-Philippe Disley. Es verdad, Pati, estamos acá ya listos entonces para la siguiente alianza. Te dejo el honor de presentarla. Muchas gracias, sí, ya está todo listo para poder seguir disfrutando de la música. Este aplauso es para la Alianza Naranja. Querida
vuelta y me dejaste solita, querida Rosa. Querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías, llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida Rosa. ¡Qué presentación tan linda! Oye, qué voz tan angelical, me encantó. ¿Qué decisión más difícil tienen ustedes que están ahí, jurado querido? Oigan, vamos a pasar al backstage. Querida Patti, ¿estás? Estamos acá, Disley, por supuesto, después de ya ver la tercera presentación. Estamos esperando que venga con nosotros Lía para que nos cuente su sensación, su impresión al presentarse. Es algo que, la verdad, es un desafío grande. Los nervios, me imagino. Lía, ¿cómo estás? Hola. Hola, estoy súper bien. Disculpo por haberme equivocado, pero los nervios me comieron. Y la verdad estoy muy feliz de representar a mi alianza. Hice todo lo que pude y lo di todo. Así que estoy muy feliz y muy contenta. Y muchas gracias a la Alianza Naranja porque me apoyaban todas. Esas son las impresiones de Lía. Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Disley, Jean-Philippe. Muchas gracias, querida Patti. Acá estamos listos para continuar con nuestra voz de Algarrobo. Se acaba de presentar la Alianza Naranja, pero llega el momento ahora de rendirle un gran aplauso a quien viene a lucirse a este escenario, la Alianza Morada. Yeah.
dijiste exactamente que enamorada, aunque nunca me has amado y lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte. Déjame, yo luché contra el amor que te di y se fue. Y ahora ya te olvidé. Aplauso fuerte para la Alianza Morada, entregándose al máximo en el escenario. Bozarrona. Oye, estábamos los dos ahí, pero Dios mío, cómo canta esta mujer. Oye, se pasó. Y también espero lo mismo, y lo hemos visto en las otras alianzas también. Y yo sé que va a estar difícil, por eso mejor me retiro y le digo, Pati, ¿está por ahí? Por supuesto que estamos aquí disfrutando estas voces maravillosas que tenemos en cada una de las alianzas. Y por supuesto esperando a Claudita, ¿cierto? Para saber cuál es su impresión de su presentación ahí recién representando a la Alianza Morada. Viene por acá, Claudita. Pase nomás por el medio. Sí, pase por acá. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por el recibimiento. Aquí encantadísima de apoyar a la Alianza Morada, siendo de acá de Algarrobo, por supuesto. Y estoy contentísima por el aplauso, por las ganas que puse en esta hermosa canción para poder representar a esta hermosa Alianza Morada. Muchas gracias, Claudita. Continuamos nosotros, Disley, Jean-Philippe. Pati, gracias. Oye, tremendo. Y aprovecho también de saludar a las mascotas que veo por ahí. La verde, si no me equivoco, si no me falla la visual. La blanca también la vi por ahí, que está. Sí, ahí está. Y obvio, todos los que nos están acompañando. Y seguimos, querido. Seguimos entonces. Disfrutando de las distintas voces de las respectivas alianzas, por ejemplo, como la que viene ahora, que promete mucho en el escenario, en la Alianza Azul. Siempre estoy hablando de ti.
pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. El aplauso para la Alianza Azul con este clásico, El Triste, de José José, buscando también llegar a lo más alto en esta competencia. Patti, estamos disfrutando de toda la música, de todos los sonidos, y me imagino tú también allá en el backstage. Por su pasión de la Alianza Azul, estamos esperando acá a Janito, que viene corriendo por este lado junto a Martina y Estelio, quienes estuvieron en escenario. Janito, la sensación. Bueno, muy contento, feliz. Hoy día fue un día maratónico. Todo el día en el carro ahí, bueno, cantando para allá, para acá, ahora esta noche. Todo por mi Alianza. Todo por mi Alianza. Bueno, un aplauso a mis bailarines también le quiero pedir. Y quiero saludar a unas personas, bueno, mi madre, mis tías que hicieron los vestuarios, se la jugaron. Al tío Chicho, a la tía Loti, a la familia Plaza Fuentes, de verdad, un 7. Lo que les quiero pedir a todos, nosotros ya estamos viejos, estamos quemando cartuchos, que aparezcan talentos nuevos y que Algarrobo los apoye. Que Algarrobo apoye a los talentos nuevos que vienen. Un aplauso para ustedes, chiqui. Muchas gracias, estamos listos. Bueno, un saludito en este día especial a Martinita José, representando a su abuelita, 7 años, que ya no está. Pablo, abrazo. Ya, sí, no. Muy contenta, seguimos nosotros viviendo toda la sensación en esta fiesta, Estelio. No, quería agradecer a todos, la Alianza Azul, a pesar de todos los malos entendidos, pero hacemos todo de corazón porque amamos nuestra vida. Quiero darle un gran saludo a Ariel Castillo, que se preocupó desde Santiago en hacer esta pista, y un gran amigo, un gran músico chileno, y algarrobino. Así que, chiquillos, apoyemos nuestros talentos. Ahí estamos entonces, seguimos rapidito porque esta noche sigue con Tutti en esta clausura fiesta de la primavera Algarrobo 2022. Disley, Jean-Philippe. Oye, sí, me sumo a las palabras, apoyemos al talento, por supuesto que sí, y ay, 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 que lo hace Algarrobo. Apoya, por supuesto, al talento de todos ustedes que dejan la vida en el escenario en esta fiesta de la primavera 2022. Y seguimos entonces con la presentación de mi queridísima Alianza Verde. Thank you.
de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo a siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Que hace falta en noches heladitas así como esta. Gaviota pidiendo de la... los chiquillos de la Alianza Verde. Gaviota están pidiendo, ¿ah? Imagínate. Vamos a ver, querida Patti, qué es lo que pasa allá y cuáles son las impresiones de la Alianza Verde. Así es, Jean-Philippe, hermosa presentación también de la Alianza Verde. Estamos esperando. Venga por acá, Andreita. ¿Cómo estás? Gusto de saludarla, y con Martín. La Carito, que no la había reconocido. Y por supuesto acá, la Scarlett, perdón, y la Yared. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy contento de estar aquí participando por nuestra alianza verde. ¿Cómo te sentiste en el escenario, Andreita? Tú eres parte, haces música siempre. Sí, pues yo me dedico a la música aquí en Algarrobo. Así que yo feliz, feliz. Hay tanto talento aquí en Algarrobo, chiquillo. Hay que cuidarlo. Hay nuevas generaciones, así que yo feliz participando aquí. Va a estar bien peleado este festival, seguro que sí. Maravilloso. Luquita, dígame. ¿Cómo se sintió arriba del escenario? Ya,
Este es el último momento para presentarse. Gracias Algarrobo por poner esta gran tarima en nuestro set. Estuvo hermosa la fiesta, lo disfruté, pude participar en todo lo que se me dio la gana, así que gane el mejor nomás y acordémonos que el día de mañana todos somos de la misma comunidad. Eso. Es importante mensaje, Martincito, rapidito mientras nos vamos ya para las últimas alianzas. Nada, voy a decir que esta fiesta ha sido muy especial para nosotros porque nosotros tenemos a alguien que ya no está contando con nosotros. Tenemos un angelito que nos está guiando desde allá arriba y todo lo que hicimos, todas las cosas que hemos hecho, lo hemos hecho por él y para Alianza y para toda la gente. Scarlett, por acá, mi amorcito, rapidito para que vayamos. Yo quería darle las gracias a la Alianza porque yo no estaba en la galería, hemos estado todos los fines de semana acá participando con los mismos. Pero muchas gracias por la confianza. Yarel. Solo agradecer a la Alianza y dedicarle todo esto a mi primo Freddy, al Willow y a mi primo Rafa con la Natalia que se han sacado la cresta por estar acá y que todos acá. Maravilloso, y nosotros continuamos, nos vamos con Disney y Jean Philippe porque se viene Alianza Roja y Alianza Amarilla, que les vaya muy bien. Gracias, Patti, querida. Evidentemente seguimos, ya están instalados y saben ustedes mismos quién viene, por supuesto, ¿o no? Ya están listos, ¿eh? Oye, la hinchada de los verdes, pero increíble. No paran de gritar todo el rato. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los rojos, los quiero escuchar. Ahí están listos y dispuestos para presenciar a sus artistas. El aplauso grande es para ellos, la Alianza Roja. Qué mal me hace recordar
apretándonos. Y ahora que me falta el sol, no sé qué vení buscando. Y llorando, mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo esta pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Interpretación, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 Alianza Roja. Hay que seguir, por supuesto que sí. Ya es que, Pati querida, ¿qué impresiones nos deja la Alianza Roja? Pati, ¿estás por ahí? Estamos acá, Disney, a la espera de José Luis. ¿Cómo está, José Luis? ¿Gusta saludar? ¿Cómo se sintió en el escenario? Usted también, un artistazo que tenemos acá en nuestra comuna. ¿Cómo es la sensación en esta noche? Feliz, feliz de participar acá en esta fiesta de Algarrobo, que es lo más importante, que no se hacía en hartos años ya, así que maravilloso. Gracias a todos, gracias a la organización también, porque de hecho hoy día lo vi, se vio una tarde maravillosa con todas las alianzas, así que gracias, que lo pasemos bien y que salga todo bien, y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahí estaba la sensación de quien representó a la Alianza Roja. Continuamos con ustedes, Disney y Jan Free. Gracias, Patti. Sí, evidentemente continuamos porque es el turno de nuestra última alianza. La presentación de, por supuesto, mi queridísima que brilla y al fondo, Alianza Amarilla. Dejamos entonces en el escenario a la presentación de la Alianza Amarilla. Thank you.
aplausos para la Alianza Amarilla, quienes fueron los encargados de cerrar este momento, este Festival de la Voz que tenemos acá en Algarrobo, en este nuevo aniversario, después de 7 años que no nos podíamos juntar en una instancia como esta. Es verdad, como tú lo has dicho, de hecho, terminamos entonces con las presentaciones de cada alianza y le doy el tiempo al jurado para que delibere y nos entregue, por supuesto, el puntaje de la alianza ganadora. ¿Quién se lleva la competencia del día de hoy? Exactamente. Antes queremos saber qué es lo que pasa con Patty, también allá, que va a tener las impresiones de lo que acaba de pasar acá en el escenario de la Alianza Amarilla. Estamos acá, ya listos y dispuestos con Anita. ¿Cómo estás? Hola. Anita, ¿cómo te sentiste en el escenario? Muy emocionada porque esta presentación ya como cierre de Fiesta de la Primavera. Quise rememorar como todo lo que hicimos como alianza, todos los esfuerzos, la gente que también aportó más este hermoso vestido, los peinados, maquillaje, son tantas personas que no puedo nombrarle en este momento, pero estoy muy agradecida de que me hayan aceptado en esta alianza preciosa. Y también esta canción va dedicada a dos angelitos amarillos que nos están viendo desde otra parte y que eran parte de esta alianza. Ahí están entonces las impresiones de Anita. Muchas gracias ahí a los amarillos, que fue la última presentación. Con esto se cierran las competencias por mi parte también. Se cierra este backstage. Muchas gracias por las noches que nos acompañamos, que estén muy bien. Y ahora se viene, ¿cierto?, los resultados, las premiaciones deportivas. ¿Y quiénes son nuestros próximos reyes? Adelante, Disley y Jean-Philippe. Que estén muy bien, besitos, chau. Gracias, Patty, queridísima. Oye, sí, como tú decías, seguimos entonces con la premiación de Delegados General y Deporte. Los invitamos al escenario.